Políticos se deterioran más. Libertad ya. En contexto, a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Nosotros les hemos dicho a ustedes que parte de nuestro trabajo es que la memoria no se pierda, que la memoria histórica eh, esté ahí presente y que hechos de enorme trascendencia no pasen de noche y digan como que ya. Un día como hoy, 31 de julio del 2019, fue quemada la imagen de la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes allá en la catedral en Managua? Eh, un criminal eh, encapuchado de la dictadura sandinista entró al templo y eh, lanzó una, un cóctel molotov y se incendió todo. Así quedó la capilla donde estaba la imagen. Solamente una hora después de lo que había ocurrido, Asesínica había ya resuelto el asunto, indicando que un atomizador eh, eh, era el que había provocado el incendio y que no había nada de terrorismo ni nada extraño, sino que había sido un supuesto accidente. Cinco años han pasado, cinco años han pasado y nosotros no podemos olvidar una situación como esta. No sería justo, no es lo correcto, no podemos nosotros ser parte de los que eh, ven para otro lado y van, van viendo cómo, el, cómo el, el tiempo se va llevando en los acontecimientos. Un día como hoy, de nuevo, hace cinco años, un criminal de la dictadura encapuchado entró a la, a, la, a la catedral de Managua, específicamente a la capilla de la sangre de Cristo y le pegó fuego, destruyó una imagen que tenía más de 300 años. Eh, y que representaba para los, sobre todo para la gente de Managua, ¿no? que iba a la catedral, era la que utilizaba Doña Díaz para las, para las procesiones de primero de enero y de Semana Santa. Sí, ahí, ahí iba a la, la, 300 años. Sí. La destruyeron los criminales del Frente Sandinista por órdenes de Murillo, de Ortega y de Murillo, y ella fue la que resolvió el caso. Este, estos dos zánganos. Fueron los que ordenaron esto, ¿verdad? Y después ella misma, como, como al estilo del inspector Gadget, ya había, ya había resuelto la situación sin que la policía y ni nadie más hubiese dado ninguna versión. Ella dijo, ¿qué es lo que había ocurrido? Y así se quedó. Y así se quedó. Es lo que nosotros no podemos de ninguna manera eh, permitir que el, que el tiempo se lleve los, los acontecimientos, ¿verdad? Bueno, no si los cubanos están metidos en Venezuela de cabeza. Vamos a hablar con nuestro invitado de eso también. Eh, bien. Ayer, hablando de, lo, de los matones eh, de, de, de Nicaragua, después vamos con Venezuela, pero quiero entrar con Nicaragua por lo que tiene que ver casualmente eh, con Venezuela. Ayer eh, Ortega no se aprobó la resolución vamos, vamos a ver, hay que, darle, hay que darle tiempo hay que darle tiempo a lo que pasa en la OEA para decirlo ya con con, con, todo el, con todos los elementos que podamos tener más adelante ayer Ortega y Murillo eh, andan envenenados con lo que pasa en Venezuela porque a pesar de que es un guión que están siguiendo al pie de la letra allá en Venezuela lo que pasó en Nicaragua está es pasando exactamente en Venezuela eh, andan envenenados porque ven cómo el mundo eh, está rechazando la situación, aunque de rechazos creo que no va a pasar a más. El vetusto, una vez más, eh, aprovechó para despotricar contra los Estados Unidos y culparlo de lo que dicen es un intento de golpe de Estado en contra de eh, su compinche, el eh, matón bigotudo Nicolás Maduro. Veamos. Simplemente. El yanqui dijo: hay que darle el golpe a la revolución bolivariana. Y ahí tienen que ir en fila. Porque si no, el yanqui les dice: si no se suman ustedes a darle el golpe a la revolución bolivariana, vendrán las sanciones en contra de ustedes. Los amenazan así, tranquilamente los amenazan. Entonces, ya eh, este criminal pervertido ya también se suma al coro y son los gringos los que están detrás de todo esto. No es Maduro que se robó la elección. No es Maduro que es un fraude brutal. Son los, eh, son los gringos, dice él, que están en el imperialismo, que está buscando cómo derrocar a Maduro. Además, dice que eh, hay una ventaja en esto para él, que es que el ejército eh, de Venezuela o el ejército de la dictadura de Venezuela ha cerrado filas con Maduro, lo cual es una garantía de que vamos a, a permanecer en el poder. ¿Por qué? Porque ese ejército obedece nada más a lo que dice el poder electoral. O sea, que el ejército se pasa por el arco del triunfo, la voluntad popular, y si el Consejo Electoral de la dictadura dice que... Maduro ganó con el 52%, entonces eso es lo, lo real, independientemente de que el soberano, que es el pueblo, haya decidido con su voto otra cosa. Es lógico, ¿no? Es lógico que veamos eh, eh, esta situación porque si acataran lo que el pueblo decidió en las urnas, simplemente él, el mismo padrino, tendría que irse junto a Maduro a su casa o fuera de Venezuela. Veamos lo que dice el Betusto Ortega. Hoy. Oh, yeah. Vimos a los mandos del ejército reunidos con el presidente y al jefe del ejército de Venezuela, el general Padrino dando declaraciones contundentes, que ellos van a acatar y están acatando lo que decidió el Consejo Supremo Electoral de Venezuela. Porque ahí... No puede decir el, el Consejo Electoral de los Estados Unidos, ni el Consejo Electoral de ningún país latinoamericano. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Los ticos son, los gobernantes ticos son el Consejo Electoral de América Latina. ¿Desde cuándo? Nadie le ha dado ese poder. Y de paso le deja ir su chinita, ¿no? A Rodrigo Chávez con quien tienen una muy buena comunicación. Ortega y Chávez, y, y o, la Murillo y Chávez, Rodrigo Chávez. No tengo ese, esa parte del, 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 de la palabrería de Ortega, pero le dice que le saca ahí de, nuevamente de que Guanacaste, se nos robaron Guanacaste, Él buscando pleito, ¿no? Trata de buscar pleito para ver. Ya parece que hay un. hay un. uno puede entender que la actitud de Costa Rica de rechazar el fraude, que fue uno de los primeros países que lo rechazó, el fraude venezolano. Entonces Ortega está, está recho, pues, con, con, con Rodrigo eh, Chávez, y ya parece que sea esa llamada de todos los días para ver qué hacen, cómo van las cosas y cómo se están. Parece que no, están pausadas. Al menos es lo que uno podría considerar, porque le dice esto: de que no son el tribunal electoral de Latinoamérica, y también le dijo que se robaron Nico y Guanacaste buscando pleitos Ortega eh, eh, por temas eh, de, de territorio. Son arrechos estos a distraer cuando eh, se dan estas cosas que están generando mucha, mucha tensión en un solo lugar. Arman otro pleito por otro lado y entonces ahí la atención de los medios está eh, no solamente en, en Chávez, eh, en, digo, en, en Maduro y Venezuela y el fraude, sino que vámonos a Costa Rica y el pleito de el otro, el, el, el Chávez, Rodrigo Chávez con Daniel Ortega. Son, son arrechos a enviar la atención. Eso, eso no, no, no es nuevo ni, ni, ni nos sorprende. Dice eh, el vetusto eh, holgazán onanista Ortega que a los venezolanos, los yanquis, dice, les han robado y también los ingleses les han robado miles y miles de millones de dólares. ¿Cuánto les ha robado Ortega a los venezolanos desde que Chávez llegó al poder y le, se los rega, y le abrió el grifo del petróleo como que fuera algo propio? Es que este cerdo de Ortega simplemente es un descaro y, y uno ni, ni, ni haya cómo calificarlo realmente de tipo de los descarados, los cínicos, los ladrón y caradura que es. veamos. Les han robado. Los yanquis, ¿sí? Los yanquis y los ingleses les han robado a Venezuela miles de millones de dólares. Se lo han robado, así tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un Estado, los Estados imperialistas tienen prácticas gangsteriles. Manejan todos estos temas como gángsteres. Y cuando den la oportunidad de robarle a un pueblo su riqueza, se la roban. Y no pasa nada. No hay organismo de Naciones Unidas que condene el hecho. El gángster Ortega hablando de otros gángsters, o hablando de otros a los que él califica de gángster. Este eh, criminal, este corrupto delincuente, este asaltabancos, este eh, asesino en serie, este eh, traficante de drogas, traficante de armas, este lavador de dinero, este truquero, trampero, violador de niñas y de mujeres. Se le, se le ocurre abrir la boca para hablar de lo que dice él que se han robado los estadounidenses y los ingleses a Venezuela. ¿Y cuánto se robó este descarado de los venezolanos? A Nicaragua, solamente para recordarles un poquito, ¿verdad? A los sapos que nos ven. Sí, a ustedes. A Nicaragua llegaron más de 4 mil millones de dólares. Escuche bien. Y vayan a preguntarle a Carlos Pérez, a Ramiro Ortiz Mayorga, ¿cuánto les ha costado a ellos hacer fortuna? A Ortega, desde el 2007 hasta el 2013, Chávez le dio que el más de 4 mil, casi 5 mil millones de dólares. Y nunca ese dinero, nunca, ese dinero, nunca ese recurso, entró al presupuesto general de la República lo manejaron como un banco paraestatal lo manejaron como un banco de segundo piso hay una, una enorme caja chica aunque suene contradictorio una enorme caja chica aquí está lo, 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 y la pregunta y por qué no y por qué no lo por qué no lo metieron al presupuesto y sin embargo se convirtió en deuda pública una cosa monstruosa vamos a tener que pagarlo nosotros al final hablando de lo que le roban a los venezolanos los ingleses y vos ladrón cuando te has metido a la bolsa cuánto y a los sapos a ustedes les has dado un peso de eso no están equivocados me de que sí nos han dado chancho gallina vaquita eso sale del presupuesto de la república a través del programa hambre cero del presupuesto de la república y además taiwán cuando estaba taiwán fue el que soltó la plata para eso no me vengan, vayan a leer. Si se van a hablar de esto, vayan a leer e informarse primero. Si van a discutir, pues, si van a tratar de, de entrarle al asunto. Más de 4 mil millones se le robó a los venezolanos este delincuente y viene a hablar de los estadounidenses. Si es que oiga, es olímpica la la caradura de este tipo, cara de concreto hidráulico. ¿Cómo? No, no es normal. No, no es, no, a ver, no es normal porque lo que, ellos, lo que quieren hacer ellos es normalizar su delincuencia, sus tropelías y sus barbarie y sus robos. No es normal. No hay que, no hay que, eh, pues, eh, ellos son así. No, 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 no. Vayan a preguntarle a qué sapo le ha dicho Ortega que hizo con toda esa plata. ¿A dónde está toda esa plata? Presupuesto paralelo, 500 millones de dólares anuales desde Venezuela. Y han comprado canales de televisión, fincas. Es son un emporio. Son un emporio, Ortega Murillo. Pareciera un COSEP en, en pequeño. Tienen plantas de energía, tienen, tienen bombas de combustible, eh, son la, dueños de la distribuidora de energía. Bueno, son dueños de ganado, de fincas. Bueno, bueno, ¿de qué no son dueños? Por donde los busques, ahí te aparecen. Y viene a hablar con el descaro que le caracteriza eh, este trompudo de que supuestamente los estadounidenses y los, y los ingleses le han robado a Venezuela. Clase, qué clase de descaro, definitivamente. Antes de seguir, recuerde usted que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para eh, que usted resuelva su problema legal migratorio. 305, ahí está el teléfono que usted debe marcar del doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau. 305-221-6433 o escriba a gmail.com Cualquier problema legal migratorio ellos le ayudarán a resolverlo. 8370 West Flagler Street, en la suite número 108. Ahí está el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo. No pierde el tiempo. Eh, Llámelos o visítelos, porque si ellos no le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Están dolidos entonces los Ortega Murillo por lo que pasa en Venezuela, porque ven cómo el mundo dice: esto más que somos tontos. Ahí están la, aquí están las acta, aquí está toda la oposición, se la robaron. Degenerados de manera burda, de manera vulgar, se robaron la elección de los, de los venezolanos, o pretenden robarse la elección de los venezolanos. Hace cínica, también anda suelta, anda suelta. Parece que Ortega le dijo que cada día está más fea. Y eso la, parece que la, eso la envenenó, No, 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 no. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Tan fea como vos. Y eso parece que la soltó, se mordió la lengua y comenzó a despotricar. Dice que es un repris del 2018, lo que pasó en Nicaragua. Los que están reprisando todos son ellos. Paso a paso, el manual eh, eh, acatándolo los venezolanos de lo que pasó en Nicaragua, igualito allá. Veamos, escuchemos. En un repris ridículo, vemos lo mismo que hemos visto ante pueblos que se alzan grandes y dignos, se alza el gusanera. la maldad, los disparates, los guiñapos, los trapos sucios, los trapos viejos, los chingaste, porque son chingaste, son despojos de la creación. Cuando digo de la creación me refiero a la creación divina. Son, ¿qué son? Saltimbanquis, saltimbanquis de los imperios. Eso es lo que son: creando miseria, promoviendo miseria, destrucción, muerte, muerte. Ortega le dijo que estaba tan fea la cosa como ella, o sea, que como ella ha sido horrible está la cosa en Venezuela. Y se soltó y comenzó a despotricarse, se miró al espejo nuevamente, temprano, sin ropa, y dijo: Tiene tanta razón que comenzó a escribir. Dice que uh, a los que estamos afuera y que nos, que nos, que nos tira todo este tipo de, de, de dardos, ¿verdad? Envenenados, dice que nadie nos hace caso. Pues ella miente porque ya está pendiente de lo que hacemos aquí. <laughs> se contradice, ¿no? Se da con la piedra en, en los dientes podridos esta, esta criminal. Eh, a, a diario nos está dedicando eh, su atención y acá este, suelta otra otra retahíla eh, de ofensas porque es parte de lo que está viendo ya se mira, se mira y escribe, escribe y vomita, vomita lo contra lo que ve pero los muertos son ellos se llenan la boca de gusanos porque son muertos enterrados por su propio odio y deambulan como zombies, vergonzosos, esperpentos, excluidos por ellos mismos de la historia. Y a los que, gracias a Dios, se fueron de aquí, porque fuera, fuera, hay que digan lo que quieran, nadie les hace caso. A esos, a esos que hacen el ridículo buscando cámara todos los días, en plena sintonía, con el odio, con la miseria humana, con la destrucción que promueven sus pares. A eso, ¿qué les decimos? Lo que estamos viendo es su propio teatro repugnante, falso, espurio, idiota. Parecen bobos, parecen lo que son, fantasmas. <laughs> fantasmas, dice la representación de la mocuana en Nicaragua. <laughs> o sea, la representación de la mocuana habla de fantasmas. O sea, ella representa a la mocuana, con perdón a la mocuana, ¿verdad? Que, que es, una, es una figura tan, pero tan eh, 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 característica y cultural en Nicaragua, que ella es la representación, sí, ella representa a la mocuana, eh, Murillo. Dice que, eh, lo que lo que hacemos es sacar jeta. La que debería estar preocupada por su jeta es ella, porque la jeta se le está pudriendo, definitivamente. Ni facha, ni figura, ni voz, sin alma, no viven. Y sacan lo único que tienen, como dice nuestro pueblo, jeta, sacan jeta, aprovechan, aprovechan cualquier circunstancia para creerse grande. ¡Qué ridículo! Ni siquiera en zancos pueden parecer grandes. Ni facha, decíamos, ni figura, ni voz. Sacan jeta pretendiendo un absurdo protagonismo. Porque del suelo, donde como insectos rastrean, no pasan. No pasan, no pasarán. Nosotros. Una descripción muy propia de ella, ¿no? Hoy agregó cucarachas de todo tipo. Bueno, es que anda, se muerde la lengua. Ortega le dice que, que está tan fea como la situación de Venezuela y bueno, pues comienza a despotricar Doña Deigel. No, no sé, no sé. No, te, no tengo la más mínima idea de por qué está tan amargada. No tengo la más mínima idea. No sé si lo de Venezuela la tiene así, porque a lo mejor sintieron que en algún momento podían perder a un aliado y la situación no ha sido tan, tan cómoda para ellos eh, no sé no sé pero pero <laughs> pero eh, eh, definitivamente que es una mujer que está amargada amargada vive eh, eh, vive eh, eh, dolida acomplejada con la vida a pesar de tanto poder que tiene eh, <laughs> eh, no, no no termina de acomodarse es que lógico, yo, yo sería uno viéndome al espejo, teniendo tanta maldad enfrente y tanta cosa horrible enfrente, pues yo también me, 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 me dedicaría a atacarme a mí mismo. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Deikel? Cuénteme. Dice Doña Deikel que, que a esta hora tenemos 360 me gustas a esta hora. Eh, ayer, Maduro. Alucinando por las pócimas que está tomando para mantenerse en pie, porque han sido jornadas extenuantes para él, siguió el papel de bujón de barrio. Ah, él, es, ahora, él se quiere rifar con todo el mundo. Es rodeado de fanáticos y de gente obligada a acompañarle en, en Caracas. Imagínense ustedes, ayer retó, solo imagínense a quién, a Edmundo González Urrutia, el candidato que los venezolanos eligieron para que fuera el nuevo presidente de Venezuela a que lo llegara a buscar a Miraflores y lo llamó cobarde. ¿Quién es más cobarde? El que vocifera gritando rodeado de ampones y de matones, porque Miraflores está rodeado de miles de soldados. O Edmundo, que es un señor, un político educado, de clase bonachón, un abuelito que quería ¿Verdad? Eh, llegar a saludar a la gente sin ningún problema y convertirse en el presidente de Venezuela y que, se, y que se puede convertir todavía en el presidente de Venezuela si acaso los venezolanos y la comunidad internacional logran eh, sostener la presión en su contra. Pero veamos a Maduro aquí fuera de sí. sí aquí lo espera en Miraflores, señor González Urrutia. No hace tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Esas pócimas que está tomando lo sacan completamente de control. Venga por mí, cobarde y rodeado de miles de soldados, a un señor, a un señor de la tercera edad. ¿Quién es más cobarde? Ustedes saquen su conclusión, por favor. Por otro lado, en ese mismo acto en el que miraban a Maduro, anunció que una aplicación que estaba. iban a usar una aplicación para identificar. Invitó a, a sus seguidores a que por medio de una aplicación ayudaran a identificar a quienes están manifestándose para hacerles pagar eh, por manifestarse en contra de ellos. Una dictadura como pura y dura, ¿no? Eh, gracias a Dios que hoy. Se ha conocido que la aplicación en Venezuela no funciona. Veamos eh, cómo lo reportó Margin Pozo, la esposa de Miguel Mendoza, que hizo el siguiente reporte. BenApp fue creada en 2022 por el régimen de Nicolás Maduro con el supuesto fin de generar soluciones a los problemas que aquejan a la población venezolana y así dar respuesta inmediata a las comunidades que requieren atención en materia de servicios públicos. Sin embargo, el régimen le anexó una nueva opción para que sus simpatizantes denunciaran a sus vecinos opositores por manifestarse contra el fraude electoral. Abrir una ventana especial de la página Ven Up que utilizamos para el 1 por 10 del buen gobierno. Con la página 58 ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana. Para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Periodistas venezolanos publicaron en su cuenta de X que este miércoles 30 de julio la app oficialista PenApp ya no está disponible en Google Play Store ni Apple Store para ser descargada. Adiós, Ben App de la App Store de Apple, después de que Nicolás Maduro anunciara una actualización para la persecución política de la oposición. La app oficialista Ben App ya no está disponible en Google Play Store para descargar en Venezuela. Maduro había ordenado a sus seguidores a realizar demandas bajo anonimato de las personas que protestan. Según informes de organizaciones no gubernamentales, al menos 11 personas han muerto en Venezuela en el marco de las protestas en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Gracias a Margin, a Miguel Mendoza por este reporte que dice que rápidamente le quitaron esa posibilidad al régimen de aplicar esta, o mejor dicho, de usar esta aplicación para perseguir a sus eh, opositores. Saludamos a el Castillo. Que nos mandó un super chat que dice: Luis, buena tarde. A este hombre de Maduro le pasará igual que Noriega. Todo Maduro se pudre. Dice: Saludos a Kenneth, un abrazo. Y gracias por estar en nuestra eh, sintonía. Recuerde que Nacatamal Nica está para servirles. Y hasta hoy, hoy es el último día. Todavía está tiempo de marcar. El teléfono de Nacatamal Nica 786-488-5553 y aprovechar la promoción. Si compra usted más de 15 dólares, el envío acá en los Estados Unidos le saldrá en 9,99. Esta es una oferta que, eh, que termina hoy, así que aproveche eh, y marque el teléfono, haga su pedido y que le cueste nada más 9,99 el envío aquí en Estados Unidos para envíos a Canadá y para el resto de, de Estados Unidos fuera de la promoción. Está siempre el servicio de Nacatamal Nica que le ofrece el sabor 100% nicaragüense. Así que marque el teléfono, vaya al código QR, entre a la, a, al menú y despache hermoso, como decimos popularmente, y disfrute del de sabor nicaragüense en nacatamalnica.com. El canciller de Costa Rica, a quien está odiando también eh, Nicolás Maduro, Arnoldo andretti Tinoco, habló así del asilo que le ofrecieron a María Corina Machado. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la República... Por mi medio anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica ofrece asilo o otorga asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González en suelo costarricense. Muchas gracias. María Corina dijo que no se va a mover de Venezuela porque su trabajo es ahí y que no puede dejar abandonados tampoco a los eh, miembros de su movimiento que están en la Embajada de Argentina en Caracas, que ha estado siendo asediada, está rodeada por matones que en algún momento se atreverían a dar un paso adelante e invadirla. Si sí, así lo ordena el matón criminal eh, Maduro. Hago el paréntesis para hablar de lo de la OEA. Dice la nota: el Consejo Permanente de la OEA rechazó este miércoles una resolución para exigir la transparencia al régimen de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo que dieron la victoria a Nicolás Maduro al no alcanzar la mayoría absoluta de sus estados miembros. La propuesta de borrador del organismo de 34 países americanos obtuvo 17 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones. Les cuento aquí ahora quiénes fueron los que se abstuvieron. Eh, Colombia, México, a ver si, sí, Colombia, México y Brasil, más todo el caricóndor. No México se ausentó, México se ausentó, Colombia se abstuvo y Brasil también. Así de decadente está el sistema interamericano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ante un evidente y vulgar fraude la OEA no tenga ni siquiera la capacidad de eh, ponerse de acuerdo para Votar una resolución que, que indicaba lo siguiente, por, por, por solamente para que ustedes tengan eh, claro más o menos por dónde iba. Llevar adelante una verificación integral de los resultados en presencia de las organizaciones de observación independiente. Recordar que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, eh, especialmente el derecho a de manifestarse la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y los resultados impresos a fin de salvaguardar la cadena de custodia, expresar solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso a permanecer atento a la situación en Venezuela, solicitar al régimen que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de personal residente en territorio venezolano, incluidas personas que soliciten asilo en dichas instituciones. Eh, eso es lo que decía la resolución que ha sido rechazada esta tarde por no obtener los votos suficientes. Imagínense ustedes. Eh, hay que mencionar que, bueno, Venezuela estaba fuera de, está fuera de la OEA, pero... La denuncia de la carta de Maduro fue retirada por Guaidó sin que nadie se lo objetara cuando, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, son 34 eh, los, eh, los, los países, porque ahí el que estaba representando a, a Venezuela era, era el representante de Guaidó. Entonces, la mayoría simple necesitaba de 18 votos, no se alcanzaron, fueron 17 los que se lograron. Impresionante que la OEA no tenga la capacidad de alcanzar un consenso mínimo en una situación tan gravosa como la que vive eh, Venezuela con el fraude. De nuevo, 17 a favor, 0 en contra, 11 abstenciones, todo el Caricón, todo el Caribe, al que, que, que le debe mucho, mucho petróleo a, a Venezuela. México se ausentó. Eh, como era de esperarse, López Obrador, que es característico de su actuar, Brasil se abstuvo y también se abstuvo Colombia. Imagínense ustedes qué mal que está la situación de la democracia en el continente. Esa fotografía de hoy de la OEA es vergonzosa, vergonzosa, definitivamente. Seguimos el centro Carter. Y Con todo y esto, ¿eh? el centro Carter, la OEA se abstiene, o Morcho no, no logra consenso. El centro Carter, que fungió como acompañante allá en el proceso electoral fraudulento de Nicolás Maduro, eh, denunció este martes, una vez que salió de Venezuela, que el proceso no se adecuó a los parámetros. Y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerado como democrático, dice este comunicado. Además, afirmaron que no pueden verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral. He jodido esto, para decirlo en buen nicaragüense, que lleves a un supuesto ayudante. Y que el ayudante que en el centro Carter salga diciendo que no puede certificar lo que vos decís que es cierto. Hasta en, hasta en eso le están saliendo mal las cosas a Maduro. Pero lo de la OE es gravísimo. Gravísimo, en no me No me defienda, compadre. No me defienda, compadre. Le dijo Maduro a, a Carter, al centro Carter. Y hablando de Maduro, hoy apareció de manera sorpresiva en el Tribunal Supremo de Justicia a hacer un circo, a montar el circo. Ya el tiempo para interponer recursos ya pasó, en 48 horas. Sin embargo, como es una dictadura y le, y le, y le vale madre todo, llegó entonces ahí a hacer el circo. ¿Ah? Saluda a todos los magistrados que dependen de él. Vean cómo se llama, saludan, casi le da un beso ese a Maduro. ¿Eh? Llega a interponer un recurso de amparo, ¿verdad? Eh, y no se trata de esto más que de una maniobra para ganar tiempo y para evitar... Es más, le quita facultades al, al Consejo Nacional Electoral para que sean ellos los que determinen lo que pasó. Es una maniobra. Le dan la facultad a la Corte para que sea la Corte quien determine quién ganó. ¿Ah? ¿Eh? No, pues es que esto es, es, es parte de toda una estrategia para ganar tiempo y para decir que, 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 que ellos tienen... Eh, la ley de su parte, 48 horas pasaron y eso no importa, les reciben el recurso y todos los que están ahí dependen de la dictadura es como que llegue Ortega donde la Balú Ramos, cuando estaba la Balú Ramos doña de ¿Eh? que llegue Ortega donde la Juana Méndez, exactamente lo mismo, ¿Eh? exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, dice Maduro que tiene las pruebas, dice que va a mostrar todas las actas primero y segundo que tiene pruebas, ¿Prueba de qué ¿Qué será? Escuchemos a este gigantesco eh, y bigotudo criminal. ¿Sabe que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos? Y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Falso. El que está robándose la elección es él. El mundo le está diciendo, eso es un ladrón y él dice que es un complot. Es parte de la de la bandidencia de victimizarse. Igualitos, es que actúan igualitos que... Es el guión que, que deben de seguir. Afirma eh, eh, Maduro, el eh, Ampón, jefe del cartel de los soles, que este es uno de los ataques más criminales que ha sufrido Venezuela. Dice él, allá en Macedonia del Norte, el hackeo dicen que nadie les ha preguntado ni nadie les ha pedido información. Este es el ataque más criminal con criminales que hemos vivido. Se lo digo a toda la población de Venezuela. A los que nos adversan, a los que nos apoyan y a los ninis. Hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Tengo muchas cosas que contarle. Por eso... contarle. Tengo muchas cosas que contarle. Pancho Madrigal, Pancho Madrigal, Pancho Madrigal. Ok. En esencia y en resumen, ¿qué significa esto? Maduro no puede demostrar con actas, porque ya lo hubiese hecho, que ganó el proceso. O sea, si vos me... A ver, si yo tengo los pelos de la mula en la mano, inmediatamente te digo, vení para acá, papá, aquí están las actas. Venga, con cuento. No las tiene. No las tiene. Entonces, solicita a la sala electoral que sean ellos los que certifiquen las actas que él le va a entregar a la sala electoral. No se las va a mostrar a nadie, se las va a dar a la sala electoral para que sea la sala electoral la que diga, sí, estas son las actas, ganó Maduro. O sea, es una cosa ridícula, absurda. El que da un golpe de Estado es él porque le pide a una institución que no le corresponde proclamar ganadores, a quien le corresponde proclamar ganadores es al Consejo Electoral, dice la ley de Venezuela. Yo no soy venezolano, pero he estado leyendo. Y decide, bueno, ya, ya, ya de hecho, ya el amoroso ya lo proclamó, no hay pugna. Y entonces dice, dice uno: y si ya te proclamaron ganador, ¿qué andas haciendo aquí? Vean, vean qué ridículo que es y qué absurdo, pero es parte de la desesperación y la trama para buscar cómo sea una institución diferente, ¿verdad? Que no es el Consejo Electoral el que determine que todo se hizo bien. Una leguleyada que forma parte de toda esa estructura, ¿verdad? Cri criminal que trabaja en esa dirección. Lo lleva entonces a la, al, tribunal, eh, el, 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 al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, y esas actas que él lleve ahí, las que están dando a hacer, las que están en el sótano del, del, del edificio del Consejo Nacional Electoral, ahí están los técnicos cubanos. Y asesorados por chinos, imprimiendo las, las boletas. ¿Por qué están llevándose a los testigos? Tienen que buscar a todos los testigos, sí. A todos. ¿Por qué creen? Pónganme las imágenes de, 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 de los secuestros y demás. Hasta, hasta en ropa interior se llevan a, la, a las mujeres. Las sacan, a las que fueron testigos. Para que vayan a firmar. Para que vayan a firmar las actas. Están secuestrando a los fiscales para que vayan a firmar las actas que Maduro está haciendo para llevarlas firmadas todas. Por eso están advirtiendo a todos los fiscales que se escondan, que no los puedan encontrar, que salgan donde están y que se metan donde, donde puedan. Porque la intención del régimen es imprimir las actas y llevárselas a los testigos que ya secuestrados y amenazados no les queda otra cosa más que firmar esto pasó hoy temprano ahí en Venezuela a un grupo de uniformados matones grupo de coprófagos venezolanos y vean lo que pasa ahí está, están discutiendo para que la mujer salga verdad este es testigo uno de los testigos vean en ropa interior la sacan de su casa en ropa interior Rodeada de un montón de, de malandros, criminales uniformados. La montan en una moto y se la llevan. ¿Por qué? Porque le urge que los testigos, es lo que estoy diciendo, que le urge que los testigos firmen la acta. Entonces todo está fríamente calculado. Toma tiempo, si vos tuvieras la acta, el mismo lunes algo ¿Qué están las actas, hermano? ¿Qué, está, ¿Qué estás inventando cosas? No, no las tienen. María Corina y el mundo sí las tienen. Le da un golpe, un golpe, que no esperaban, que es que tienen las acta y ellos no. Las que demuestran que ellos ganaron de verdad, supuestamente. Hay que imprimirlas. Gana tiempo, no, hacete loco. Decir que, 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 que ellos están mintiendo, gana tiempo. Llegan hoy a montar este circo y le dicen que él ya anuncia. Las actas las tenemos. Yo sé lo que te estoy diciendo. Claro, por supuesto, si la estás, la, las estás elaborando y estás llevando a los testigos para que la firmen. Pero más allá de eso, la sala electoral es la que va a decidir que Maduro hizo la elección correctamente. Esto es podrido. Esto es nauseabundo, es vomitivo lo que están haciendo. Porque no pueden, como, como el, mundo está, el mundo les está diciendo, enseñen las actas, demuestren que ganaron, entonces ellos dicen: Bueno, no se los voy a mostrar a ustedes porque somos soberanos, autodeterminados, y estamos en un proceso interno que ustedes deben de respetar. Voy a llevar estas actas a la Corte Suprema de Justicia, que me sirve a mí, para que ellos certifiquen que lo que se hizo es correcto. No tengo por qué mostrársela ni a los gringos, ni a los europeos, ni a nadie, ni a los españoles, a nadie. Somos auto, autodeterminados, somos un país soberano y nosotros vamos a arreglar nuestra cuestión. No se metan con nosotros. Ese es el argumento. Ese es el argumento. ¿Qué tan imparcial, yo le digo, por eso le digo, qué tan imparcial es el, el, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Veamos a Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, que fue la que recibió. Pónganme quién recibió a Maduro, doña Diquel, el video de nuevo. Esta que va aquí es Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Esta, pelo pintado. ¿eh? De doña Diquel, la chela, la pelo pintado, que está a la galería de, de, de Maduro. ¿Es imparcial ella? Aquí, aquí le respondo si es imparcial o no. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar. Manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tú uno por diez. Así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. Imparcial, ahí está ella, ¿ves? Imparcial. Se puede confiar plenamente en que no va a manipular la ley ni va a favorecer a Maduro. Está ahí. Casualmente, para hacerlo, para torcer la ley y para ponerse como alfombra, como una felpuda a la que Maduro le puede pasar encima porque depende de él, es una servil de la dictadura. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cosas le van cuadrando al régimen. ¿De qué depende que se salga buena suya? De los venezolanos a lo interno y de la comunidad internacional. Ya vemos cómo está, está trastabillando la OEA. Ah, bueno, ah, bueno. Enrique Márquez, que fue eh, candidato a la presidencia en este, en este proceso del domingo, uno de los ocho invisibles, desnuda también a Maduro y a su pandilla, indicando que no hay consistencia en lo que dicen de las actas. Veamos. Se le negó el acceso, pero pudimos colocar una colega ingeniero muy valiosa en la sala de totalización. Y el reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno. No fue allí donde se tiene que imprimir, en presencia de los testigos. Porque el boletín cuando se produce se extrae del totalizador oficial del CNE frente a los testigos para que atestiguen precisamente, por amor de Dios, que la totalización se hizo de forma correcta yo digo hoy claramente el boletín no se produjo allí. no sé dónde se produjo. no fue de la sala de totalización oficial del consejo nacional electoral. no. se llama enrique márquez o marqués. candidato por centrado, centrado, en, centrado en la gente. se llama el partido al que representaba. agrega que como no hay consistencia la población está indignada. Y por eso es una burra, porque es una lo que hicieron. Por eso la gente reclama en la calle. Veamos. Yo debo decir que no hay consistencia. Y esto es delicado. Muy, muy delicado. Y por eso creo que el pueblo anda indignado con el Estado venezolano y con el Consejo Nacional Electoral por pretender vernos la cara de pendejo al pueblo venezolano. Y salir con ese resultado como quien saca una servilleta del bolsillo con unos resultados que apuntó. Como candidato a la presidencia que fui hasta el día de ayer, quiero exigir que se publiquen todas las actas que le dan soporte al boletín número uno. Todas las actas. Centro por centro, mesa por mesa. que puedan darle consistencia a ese boletín. Y por último, dice que esas actas son la paz, pero se está refiriendo a las actas reales, no a las que el régimen está fabricando para que sea eh, el, Tribunal Supremo, eh, el, el Tribunal Supremo Electoral o la sala de, de, electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la Dictadura el que decida la verdad. Las actas son la paz, pero las reales. No las que están mandando hacer la paz dentro. Señor Amoroso, entregue las actas. Las actas son la paz. Las actas de este proceso son la paz del pueblo venezolano. No juegue con la paz del pueblo venezolano. Es lo que decía el señor Enrique Márquez, uno de los que participó como candidato, pero que también está. Diciendo la verdad lo que logró él obtener de información el domingo, ¿verdad? Ahí en, en, eh, en, en Venezuela. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con el, el contramirante en retiro, Carlos Molina Tamayo. Vamos a hablar con él sobre lo que está pasando en su país, el papel de la Fuerza Armada eh, y qué tanta consistencia puede tener esto. Si amarró su suerte Vladimir Padrino y todo el ejército venezolano, eh, o todo el ejército que le sirve a la dictadura, su suerte, ya la amarraron a Maduro y van a morir con él, o podría pasar algo más en los días siguientes si hay más represión y la gente se mantiene en las calles. De esto y más conversaremos con nuestro invitado. Antes, recordarles que se sumen a la familia de los Patreon: .patreon pleca café con voz. Rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores. Ortega y Murillo han querido imponer en Nicaragua y así entonces le haremos frente a ese apagón informativo. Súmese a la familia de los Patreon y entonces estemos siempre con primicias, con noticias y comentarios, análisis y entrevistas que ustedes siempre quieren ver. Y denle me gusta al programa. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Cuéntenme. 543. 543 me gusta. Vamos a subir. Dele me gusta, dele me gusta y dele me gusta para que con sus me gusta nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y ya regresamos. El Guacalito y Finca las Américas presentan al Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, Sones de mi Tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Boletos a la venta en evenpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Ballet folclórico nicaragüense azul. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, Sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola, amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.